Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la ingeniera Ocelia Herrera. De la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad. Bueno, una gran invitada para hablar sobre este tema, ¿no? Que, bien, que conoce bien el asunto, bastante. Y por eso queremos, Celia, que nos hables un poco. Porque, mira, una de las cosas que en este momento tiene más irritada a los vecinos... En los distintos puntos de, de, de Caracas, pero además en el interior del país, porque tú escuchas eso de todas partes, es el estado deplorable de calles y avenidas. Eso ha ocasionado problemas de inseguridad, eso ha ocasionado problemas de, de daños a la propiedad, porque el carro es la propiedad de uno y ahora, imagínate de tú, se si te daña un carro de eso y dónde consigues los repuestos, qué haces, qué es lo que está pasando, que no hay manera. De que se avance en esta situación. No importa qué alcaldía sea, no importa que, si es el gobierno central, que también es encargado de, la, de las avenidas, porque hay cosas que no corresponden a las alcaldías, ¿verdad? Sí, bueno, fíjate, históricamente no hemos tenido nosotros en Venezuela una verdadera gestión de mantenimiento. ¿no? Lo que vemos eh, de manera sistemática son cosas espasmódicas de reparar eh, por, por la novedad. Eh, un poco fue lo que pasó con la fiesta del asfalto, no sé si la recuerdan. ¿no? Ya no hay ya no hay reparación de calle, sino bacheo y ya el bacheo tampoco existe. Sí, es muy raro. Real, raro. Real, realmente es una confluencia de muchas cosas malas, ¿no? En principio, como les decía, no hay una cultura de mantenimiento como tal. Por otra parte, lo que estamos viviendo es una mala gerencia. Porque un buen gerente tiene una serie de políticas claras en materia de preservación y conservación del país, de lo que ya tenemos, de lo que es la red vial como construida, y va de manera eh, sistemática haciendo recorridos, se van haciendo inspecciones, hay fallas que empiezan a mostrar signos y que se pueden atender eh, de manera eh, eh, rápidamente, pues, sin sin, may sin mayores consecuencias. Eh, a menos que sea una falla de un mantenimiento mayor, que aparezca por ejemplo por una fuga, eh, que, que produzca un hundimiento inmenso sobre una vialidad, pues hay, hay digamos que políticas de mantenimiento que tú puedes hacer de manera sistemática, preventiva, eh, para que no lleguen a los niveles a los que estamos hoy por hoy. Fíjate tu Robert Martínez, dicen el tú y no sabemos si hay huecos en las carreteras o carreteras en los huecos, abandonaron la vialidad tuyera, solo en campaña le hacen algún cariñito. Sí, bueno, realmente. Tenemos otro Aníbal Gómez. Espérate un segundo, Celia, sí. porque está entrando demasiada información. Uh -huh. Manuel. Aníbal Gómez dice: el estado Guárico es el que tiene el peor sistema vial, a pesar de tener gobernadores afines al gobierno central. Mala gestión. Bueno, un poco lo que estás diciendo. ¿no? Efectivamente, el Reporte Guárico es una de las personas que suele escribir muchísimo sobre el mal estado y el deterioro que hay, hay vía en donde sin, ya ni siquiera hay, hay carpetas fálticas de rodamiento, ya no hay pavimento. Lo que queda es el terreno, la, la, el suelo, totalmente desconocido. Cubierto con unas hondonadas increíbles, pero además puentes que le faltan tramos de, de, del tablero del puente, en donde cualquiera puede tener un siniestro vial. Fíjate lo que dice José Párbol: viaje a Caracas por carreteras de Puerto Ordazco, regreso por Maturín. 3.000 huecos, cientos reductores inapropiados, mal hechos y más de 60 puestos de control, simplemente horroroso. ¿Turismo? se pregunta él. No, para nada, o sea, el mal estado eh, hablábamos al principio, fíjate, nosotros estamos hablando de Caracas, porque bueno, estamos acá en Caracas pero Caracas digamos que es, está en, en buenas condiciones comparado cuando tú sales de, de país hacia el interior eh, hay carreteras agrícolas que han desaparecido totalmente, eso mismo pasa por ejemplo con los sectores populares, están totalmente abandonados, tenemos unas vías que ya de por sí son muy estrechas, no tienen mobiliario ni equipamiento urbano eh, no tienen estructuras de drenaje y están sometidas a una intensidad de uso Además, como nos está pasando ahorita, sin ningún tipo de mantenimiento, y por supuesto, mira, desde lo más sencillo, desde barrer las hojas, porque estamos en un país tropical, esas cosas no se hacen. Mira, pero hay un hecho importante ¿no? que yo quiero que debemos subrayar. Sabemos la situación de, de la vialidad en el país en general, las carreteras, los derrumbes, esa catástrofe que se refleja en todo eso. Pero el hecho nuevo, y sobre eso yo quiero que tú nos dejes una opinión, es que en Caracas, donde no son carreteras muy largas, en las calles de las principales avenidas, avenidas muy importantes, bueno, también se presenta este problema muy grave. Entonces, se supone que, si bien tiene que ver con el deterioro de la vialidad, el caso del área metropolitana reviste unas características especiales. Sí, mira, hay que primero estar claro en las responsabilidades, ¿no? Exacto. Todo lo que es la red vial principal. De tanto el área metropolitana de Caracas como la red vial principal del país son competencia directa del Ministerio de Transporte. Sí, sí. Es su competencia y son ellos quienes tienen que abocarse a restituir las condiciones de la vialidad. Restituir las condiciones de la vialidad no es solamente tapar huecos, es demarcar y señalizar, es asegurar el estado de los drenajes, es prestar también servicios de iluminación y todo lo que es los y servicios. Y construir también. Por supuesto, además de construir y terminar muchas cosas que todavía están, están en, andando y que no se, han, no se han concluido, como es el caso bueno, emblemático del sistema de transporte masivo Caracas Guarena guatires o la línea 5, por decir algo. Pero además, di, luego vienen las competencias de lo que es la vialidad local, que ahí entonces son las gobernaciones y las alcaldías quienes, a través de sus instancias de, locales, acometer todos los trabajos de conservación y mantenimiento de esa vialidad local. Eh, entonces lo que les decía, falta reinvertir. Para tener, por supuesto, toda esta vialidad en unas condiciones óptimas, hay que invertir muchísima más cantidad de la que en este momento se está destinando. Y tan es así que fíjense que recuerdan que habían quitado los peajes. Uh -huh. Y los peajes, hace uh -huh. dos años, volvieron a salir en gacetas la disposición de colocar nuevamente peajes en las vías. ¿Por qué? Porque parte de lo que se hace con el dinero que se recauda de estos claro. peajes es reinvertir en la vialidad. Y entonces podemos empezar a ver vías en mejores condiciones, en condiciones de transitabilidad, pero además en condiciones. Hay que garantizar por una parte seguridad vial y por otra parte seguridad ciudadana. No nos estamos dando cuenta de un problema todavía más grave de fondo, que es el mal estado de la vialidad está asociado también a la ocurrencia de siniestros viales. Estamos claro. hablando de daños materiales, de lesionados, de fallecidos, de todo lo que significa además la inseguridad ciudadana de las personas que son víctimas de la estado Y de noche, noche la es un hueco, de repente, sencillamente. Sobre segundo, Mario, para Imagínate tú que de repente. Tú llegues en la noche, aparte de la mala iluminación, caes un hueco de eso. Ahí hay un problema no solamente de, de, del accidente del vehículo, sino además de inseguridad. Así Porque es. donde aprovechan y te asaltan. Así es. Bueno, fíjate, en relación a ese tema, Richard Chacín dice: los riesgos no solo son para vehículos, también los peatones hemos caído en huecos y alcantarillas, pudiendo sufrir una herida, etcétera, producto de la mala infraestructura descuidada por nuestro alcalde de Barcelona, Estado Anzuati. Bueno, este es un caso muy particular. Eh. Precisamente de todas las personas, de todos los actores dentro de la vialidad, el más desprotegido es el peatón. Uh -huh. Para ellos no se construye, o sea, la mayoría de las cosas se piensan siempre en el vehículo, pero para el peatón no se piensa, es el que requiere casualmente menor infraestructura y es el que menos se le destina. Entonces ustedes van por las aceras y el peatón tiene que competir con la basura, con mobiliario y equipamiento urbano mal ubicado con el comercio informal, Como con, sea, excrementos, es con oh. excrementos de animales, con aceras a lo mejor hasta inexistentes, porque algunas incluso eh, eh, tienen, por ejemplo, el caso de árboles, que no son Exacto. los apropiados, que luego las raíces crecen de manera eh, eh, extralimitada y terminan rompiendo las aceras y las personas Ahora, tienen que invadir las calles para poder transitar. Hay un, tema, hay un tema, Celia, muy vinculado con todo esto y es también la desidia, de hidrocapital, por ejemplo, yo conté en, en el lapso de dos urbanizaciones, una tarde, 12 este, fugas de agua uh -huh. entre eh, lo que llaman bocas de visita sí. y huecos que se abrieron y por ahí salían borbotones de agua. Y sí. eso es permanente en todas las urbanizaciones de, de Caracas. Mira, el peor enemigo de las vías es el agua. Cada vez que tenemos un emposamiento de agua o que hay una fuga, ya sea de aguas blancas o de agua servida esa fuga termina lavando el suelo, el suelo de sustento del pavimento, y ahí es donde se ven entonces los hundimientos y esa, esos boquetes que aparecen. Eh, lamentablemente, pues si no, es, si no es una cosa muy llamativa, eh, pareciera que la atención no es prioritaria. Y entonces el día y tapa, y entonces a los dos días está otra vez el vuelo. Claro, por. si tú tienes una falla que ef efectivamente no es, no es simplemente un bache, sino que hay un hundimiento por una causa subyacente que puede ser de tipo geotécnico o de tipo hidráulico asociado a agua, asociado a suelo. Si no resuelves el problema de fondo, pues nada haces con echarle una capa arriba de, de, de bacheo. Al final va a volver a aparecer. Claro, pero el tema es que tampoco la puedes dejar que, que se abren este, todos los días un poquito más, porque todavía llega un no, momento que por ya no, no podrás transitar. Claro, como pero en varias calles. Pero hay que exigir el cumplimiento, porque todas estas empresas, recordemos que Hidrocapital y todas las empresas de esta naturaleza son prestatorias de servicios públicos y están claro. allí para hacer su servicio, entonces ahí hay que eh, deberían las instancias locales de hacer los respectivos reclamos y también los ciudadanos. Yo creo que hay un, eh, hay que involucrar más a la ciudadanía en estos reclamos porque al final somos todos los perjudicados. Nos dice Alexis Durán. Buenas noches, en la Quebradita de San Martín, en la Quebradita 1 de San Martín hay un bote de agua que tiene más de un año y qué hay con eso? Bueno, que deja que se repite en muchas partes. ¿no? Efectivamente, y, y, y no es solamente el cantarle el cumpleaños a esto, cantidad de huecos que le hemos cantado cumpleaños por fallas de cualquier naturaleza, y no es solamente en San Martín, sino en muchísimas zonas. Hoy por hoy yo creo que en este momento es la peor circunstancia que hemos visto, el, el mal estado en que está la vialidad. A nivel Ahora, nacional. fíjate, alguien debería responder por eso. Por ejemplo, tú estás en tu vehículo, caes en un hueco. Uh -huh. Porque muchas veces están tan llenos de agua que ni te, no te das cuenta si es hueco o es pavimento, qué es lo que hay ahí, ¿no? No, ¿no? ¿No debía existir una normativa o al menos que, que obligara a los organismos que han fallado en este mantenimiento a reparar esos daños a los particulares? Efectivamente. Dentro de la legislación nacional está previsto que si cualquier usuario de la vía pública. Porque recordemos que nos están prestando un servicio. Sí. Cualquier usuario de la vía pública que sufra un percance eh, tiene, que ser, tiene derecho a que se le rezarse el daño a través de las instancias que corresponden. ¿Qué es lo que pasa? Que como suelen las personas saber que no hay respuestas... Entonces asumen los daños, asumen los costos y sencillamente se limitan a no presentar el reclamo. No, y además, mucha gente ignora que existe esa normativa. Ah, no, por supuesto, pero nosotros tenemos derecho a hacer el reclamo y tenemos derecho a que se nos pague, se nos eh, se nos retribuya el daño por el cual hemos sido víctimas. Porque imagínate tú lo que pasa es que hoy por hoy este, tendría, te, 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 yo creo que se van a ver sobrepasados. Porque la cantidad de personas, si tú preguntas, por ejemplo, a un usuario habitual de la vía pública, como es un transportista, ¿cuántas veces al año tiene que hacerle transporte? delantero al vehículo, te vas a dar cuenta que al menos tres veces al año va a tener que hacer el tren delantero. ¿Por qué? Por la cantidad de fallas, fisuras, cualquier tipo de fallas a nivel de pavimento, que son las, las más visibles, pero que terminan produciendo daño, se te, se te explota un caucho, se te espicha un caucho, se te daña el tren delantero, se te rompe eh, un tubo de escape, eso todo debería, eso daño eso debería, al final termina eso siendo... Debería enfrentarlo y pagarlo. El que tenía la, la responsabilidad el de tener que las tiene la competencia en buen estado. de mantener claro. eso en buen estado, es que es claro. así, es que es así. Manuel Keila Pirela. Sí, nos dice: en Parque Caiza nos tienen marginados, no hay vialidad ni transporte. Bueno, y Lilian Graterol, todas las vías en Franco de Terior, la principal de Los Ruizes la entrada del estibular de Los Ruizes Sentido Urbina, Francisco de Miranda a la altura del Parque del Este. Bueno, es que si nos ponemos a contar, ahí hay otra, Manuel, Rosamar. Sí, que dice Rosamar, dicen Avenida Solano, los carros se comen las luces y transitan a lo loco, anarquía total, policía ni pendiente. ...Caracas es un gran basurero, nadie lo quiere, solo sus riquezas. Bueno, es que es verdad, o sea, hay, hay la, la desidia, el abandono, la, la, es decir, la, la indiferencia de los gobiernos frente a todas estas vicisitudes que día a día... Sufrimos los, los, los ciudadanos, los habitantes de las distintas este, barrios y urbanizaciones, Es realmente impresionante. Sí, la, la, fíjate que los ciudadanos estamos siendo abandonados en, en una cosa que es totalmente ilógica, porque nosotros pagamos unos impuestos. Además, hemos elegido unas personas a quienes les pagamos un sueldo para que hagan una labor. Está dentro de sus atribuciones preservar, mantener y conservar la, la, el estado de la vialidad, sobre todo por la cosa principal, que es por el tema de la seguridad vial, para que uno cualquiera, sea peatón, sea usuario de una bicicleta, vaya en moto, vaya en un transporte público, garantizar que su seguridad, que, se, que esa persona se pueda desplazar en condiciones seguras, en condiciones cómodas y en condiciones confortables. En este momento quizás la, la gente está tan sumida en, en, en su día a día tan, tan duro sí, claro. de la comida, de los alimentos, la medicina, que no se da cuenta, pero es que ahorita hace minutos acaba de mandar eh, un, un tuit de una vecina cercana al canal, eh, la, la avenida Andrés Bello totalmente oscura, la avenida Las Acacias totalmente oscura y cantidad de personas esperando por montarse en un transporte público, porque es que todo está asociado, porque tenemos cantidad de vehículos del transporte público detenidos porque no tienen cauchos, porque no tienen eh, por un eso repuesto. es que ningún problema es chiquito, pues tú puedes decir bueno este problema es, es ínfimo comparado con otras cosas que hay es grave, es verdad, hay uh -huh. cosas pero es que si vas dejando es la mentalidad de, de marginal subdesarrollada de que el mantenimiento hay cosas de mantenimiento que puedes esperar, pero se van acumulando, se van acumulando y llega un momento en que el problema es insoluble. No, pero además son los costos, porque si estábamos hablando de una cantidad de millones de bolívares para restituir la red vial principal del país en 2011, sacamos la cuenta ahorita y el incremento pasa de miles de millones de bolívares uh -huh. y cada cada vez que le dejas deja pasar más tiempo, los costos de recuperación son todavía mucho más altos. Entonces, definitivamente hay que reinvertir, pero además, si no estuviésemos en capacidad ahorita nosotros a través de, de, del propio Estado asumir estos costos, pues se pueden recurrir a organismos. Internacionales, de hecho, la Corporación Andina de Fomento, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo y otra cantidad de instancias internacionales, a partir del decreto de, de haber decretado el diseño de la seguridad vial, han hecho programas para poder aportar recursos a, los, a las naciones que tengan planes, programas, eh, claro. algún tipo de actuación que estén pensando en hacer cosas de este tipo. Imagínate tú si la seguridad vial no tiene que ver con el estado de la vialidad como claro. tal. Entonces, claro. o sea, Celia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos gracias. ha dado muy buena gracias. información. Excelente. Y, y te agradecemos pues que nos haya acompañado en esta oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos.